22 de diciembre, meditaciones diarias de Krishnamurti, el libro de la vida. Libres de la red del tiempo. A partir del día 22 del mes de diciembre, en el libro de la vida, Krishnamurti va a hablarnos unos cuantos días acerca de la meditación. Vamos a escuchar atentamente, que seguro que nos suelta alguna prenda distinta de lo que nos cuentan los demás. Libres de la red del tiempo. Sin meditación no hay conocimiento propio. Sin conocimiento propio no hay meditación. Debe usted comenzar, pues, por conocer lo que usted es, lo que somos. Sin meditación no hay conocimiento, repetimos, propio de uno, y sin conocimiento no hay meditación. Por lo tanto, es importante empezar a preguntarnos quiénes somos nosotros, conocernos. Porque nosotros lo que nos conocemos, lo que creemos que nos conocemos, es ese conocimiento que tenemos de los patrones anteriores. Como el ser humano tiene la metacognición, que lo explica Joe Dispenza, que es poder pensar sobre los pensamientos que hemos tenido, ha llegado un momento en el cual hemos dicho, coño, pero si es que estos pensamientos que tenía antes, esto me está molestando. Por lo tanto, como dicen por ahí, deep in, saltar al vacío, meternos a preguntarnos, a conocernos. No puede ir lejos sin comenzar cerca, sin comprender su proceso cotidiano de pensamiento, sentimiento y acción. Pensamiento, sentimiento y acción. Cerca es nosotros. Cerca es nuestros pensamientos. Cerca es nuestras emociones. Cerca es nuestras acciones, nuestros hábitos. Eso es cerca. ¿Y qué es más cerca que eso? Lo cotidiano. ¿Cuándo? Cuando me levanto por la mañana. En otras palabras, el pensamiento debe comprender sus propias modalidades operativas, y cuando usted se ve a sí mismo en acción, observará que el pensamiento se mueve de lo conocido a lo conocido. Esto es lo Dispenza explicado, los patrones donde el cuerpo se ha hecho mente, producto de las repeticiones, y dónde va a lo mismo. Y cuando le decimos con la mente al cuerpo ya hecho memoria que queremos un cambio de algo, nos dice que no le gusta, que lo desconocido no le gusta. Es más, tenemos esta frase tan graciosa, mejor malo conocido que bueno por conocer, que es terrible. Ahí tenéis un ejemplo de la cultura. No iba a decir tóxica, pero no es tóxica, de la cultura del restar, del no querer cambiar. Las lumbreras, o las lumbreras, que seguro que fue lumbreras, que lanzó esa frasecita, había que dar una medalla. Pero esto es así, ocurre. Uno no puede pensar en lo desconocido. Lo que uno conoce no es lo real, porque lo que uno conoce está solo en el tiempo. Nuestro interés fundamental es estar libres de la red del tiempo, no pensar acerca de lo desconocido. Porque, como acabamos de decir, usted no puede pensar en lo desconocido. No lo podemos pensar, aunque suene esto de perogrullo, como pensarlo podemos pensar. Le podemos idear o visualizar, que esto es interesante. Pero aquí dice otra cosa, no podemos pensar en lo desconocido porque no lo conocemos. Pero lo que nos interesa sobre todo es estar libres de la red del tiempo. Las respuestas a sus plegarias provienen de lo conocido. Para recibir lo desconocido, la mente misma debe tornarse en lo desconocido. Ahora nos va a explicar cómo entrar a lo desconocido. Porque hasta el día de hoy, bajo nuestra mente real, material, lo desconocido es un lugar incógnito. Como dirían por ahí, tierra de nadie.
pero resulta que hay que entrar. No resulta que hay que entrar. Entramos si queremos, obviamente. Y a mí me apetece entrar. Con premisas como cuando estos días atrás hablaba de los libros de los chamanes mexicanos, de Jacobo Greenberg, con las premisas que yo creo que son universales, para mí lo son, de poder entrar y salir y decidir yo, aunque haya elegido no quedarme con la luz. No es que me vaya a la oscuridad, pero que sí, la libertad, el libre albedrío de entrar y salir, que nadie nos condicione. Para recibir lo desconocido, la mente misma debe tornarse en lo desconocido. La mente es el resultado del proceso del pensamiento, el resultado del tiempo, y este proceso del pensamiento debe llegar a su fin. La mente no puede pensar en aquello que es eterno, intemporal. Por lo tanto, debe estar libre del tiempo. Del proceso de tiempo de la mente debe disolverse. El proceso de tiempo de la mente debe disolverse. El tiempo es un gran restador. El tiempo es estrés. El tiempo es vejez. El tiempo es mérito. El tiempo es un montón de cosas a las que estamos acostumbrados en el mundo material y que son necesarias para nuestro día a día. El tiempo, sí. La luna, el sol, es tiempo. La mañana, la noche, es tiempo. Pero hay un tiempo, o mejor dicho, la percepción del tiempo que nosotros podemos establecer del tiempo. Esto es una cosa personal que yo he sentido muchas veces. La podemos trabajar y trascender el espacio temporal, el tiempo, viviendo y estando físicamente en el tiempo, aunque mentalmente no estando en el tiempo, ayuda mucho. Ayuda mucho a que las cosas sean muy distintas. Y yo creo que todos hemos tenido sensaciones en algún momento en nuestro trabajo, segurísimo. Es lo que ahora llamarían el flow, es el fluir. Es que he estado fluyendo. Es eso. Todos hemos tenido esa sensación. Y esa sensación es maravillosa. Y es mental. Es decir, la podemos entrenar. Siempre que la comprendamos. Solo cuando la mente está por completo libre del ayer y, en consecuencia, no está usando el presente como un medio para el futuro, es capaz de recibir lo eterno. Por lo tanto, nuestro interés en la meditación es el de conocernos a nosotros mismos, no solo superficialmente, sino todo el contenido de la conciencia interna oculta. Sin conocer todo eso y estar libre del condicionamiento que implica, usted no puede ir más allá de los límites de la mente. Por eso debe cesar el proceso del pensamiento y para ello debe uno conocerse a sí mismo. Por lo tanto, la meditación es el principio de la sabiduría, la cual consiste en comprender nuestra propia mente y nuestro corazón. Siempre interesante, Krishnamurti, siempre. Siempre, siempre. El tema de la meditación lo trata... Yo me he leído casi todo lo que cuenta acerca de la meditación varias veces y es que... Es luz todo el tiempo. A mí es el que más me hace pensar, revisar, cuestionarme. Todo el tiempo. Os envío un gran abrazo, 22 de diciembre... Estamos llegando casi a la última semana del 2022. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Como dice Krishnamurti, el tiempo hay que trascenderlo. Y como decía el otro día que fui a ver a Mario Alonso Puig, el tiempo él lo llama sumar juventudes. Los que tienen, fíjate qué gracioso, poca juventud, esto ni se le plantean. Los que tenemos algunas juventudes ya empezamos a plantearlo como tal. Me encanta lo de sumar juventudes. Y me encanta el contraste con tener poca juventud, sumar pocas juventudes. Bueno, un abrazo, que tengáis un buen día. Nos vemos mañana.